hagamos. Llámame cuando termines y vendré. Ok. Wow, vaya qué oficina. No la había tenido la oportunidad de apreciarla así. Jody, me alegra tanto verte bien. Cumplí con mi parte del trato. Ahora le toca a la CIA. No creo que te dejen ir. En lo que a la CIA respecta, tú ya no existes. Wow, sí cumplen, genial. Eres Elizabeth North. Nuevo nombre, nueva vida. $500,000 por los servicios prestados servirán para volver a empezar. ¿Y por qué un millón no? Comenzaré una nueva vida. No quiero nada que me haga recordar la anterior. Antes de irte, quisiera preguntarte algo más. ¿Sigue mi familia conmigo? Cuando mi esposa y mi hija murieron hace 15 años, también quise morir. Lloraba mucho. Me daba la cabeza contra la pared. Quería descubrir por qué. Porque ellas. Saber que nunca volvería a abrazarlas. Era como una herida que no sana. Pero luego llegaste. Y me di cuenta de que ellas seguían aquí cerca mío. Pero yo no lo veía. ¿Y construiste alguna especie de espectro o cámara, ¿no? Me dio todo lo que necesitaba para estudiar el inframundo. Estaban interesados en aplicaciones militares. Yo solo quería ver a mi familia de nuevo. Oh, Nathan, ¿qué has hecho? Me llevó algunos años, pero finalmente logré construir esto. ¿Las atrapaste ahí? Hola, preciosas. Helen. Laura. Las extraño tanto. Vengo a verlas todos los días. Pronto estaremos juntos. Trabajo en un condensador modificado que pueda comunicarse con almas del inframundo. Hablar con los muertos, Jody. ¿Te imaginas? ¿Qué quieres de mí? Solo quiero que me ayudes a hablarles. Quiero escuchar sus voces, contarles qué estoy haciendo. Hasta que termine la investigación, eres la única que puede hacerlo. Aceptar. Iba a aceptar de todas formas. Quería saber qué. Yo las veo como que están sufriendo, como que, ¿sabes qué?
detente o algo así. Otra vez. ¡Quieren estar conmigo! ¡Lo sé! Con compasión. Sé cómo te siento. ¡No sabes nada de cómo me siento! ¡Me escuchas! ¡Nada! Adiós, Nathan. Espero que tengas paz. ¿Qué más habrá que hacer por aquí? Creo que nada más. Ella dice que no me iba a querer dejar ir. La obsesión de Nathan es muy grande. ¡Ah, son los militares! Qué bueno que no fue Nathan. Un buen giro. Nos volvemos a ver. Nos pones en una situación difícil, ¿sabes? No podemos dejarte ir. Tampoco matarte. No sé qué harás del otro lado. Así que solo hay una posible solución. Ponerte en coma como a tu mamá. Te inyectamos un ácido neuronal que te dejará en un estado permanente de coma. ¡Jódete! ¡Jódete! Una simple y elegante manera de terminar nuestra colaboración. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Cuál era su nombre? No alcanza a leer. Adiós, Jody. Te estaremos muy agradecidos siempre. Ya decía que no iba a cumplir la CIA. Aunque por un momento pensé que iba a ser Nathan.